al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el sí.
que de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene.
siete décadas de cautiverio. El pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Que estará en lugar.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar un compañerismo más y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta lectura de esta tarde sea comprensible y que su Santo Espíritu venga y pose en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, no nos cansaremos de agradecerte por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, oh Padre. Hoy en esta tarde queremos continuar con este compañerismo glorioso que es la lectura de los mensajes que tú nos entregaste, Señor, a través de nuestro profeta Elías, que estaba grabado en la Biblia, Señor, durante mucho tiempo, Señor, que era el mensaje también de la hora, mensaje que ha dado la vuelta como 7 veces, Señor, cuando el profeta físicamente estaba aquí, pero él nos ha dejado más de 1.000 folletos, 1.000 mensajes escritos en audio, en video, oh Padre, y ese fue el alimento espiritual para nuestras almas, oh Padre, para cumplir tu profecía, como dice en Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, que debemos profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado. Incluso tú prometiste en Malaquías 4, 5, dijiste que he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ese era, oh Padre amado, Apocalipsis 7, 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, oh Padre. Gracias, Padre Celestial, bendice grandemente al alma, al corazón que lecturará para poder entender, Señor, lo que tú quieres tratar en esta tarde con nosotros, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas a cada uno que va a lecturar, Señor, y a los escuchantes también, unge, Señora, para que podamos entender, oh Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje que iniciamos ya, titulado Estad ciertos de Dios. Servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 8 de julio del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 32. Para formar el cuadro, vamos a unos dos párrafitos anteriores del 31, casi al finalizar el 31, dice: Al mismo tiempo, el Espíritu Santo arriba en la montaña donde el viejo profeta había estado, dijo: Desciende a la ciudad, porque allí tengo una viuda. Yo le he ordenado que te sustente. Ella debió haber sido una mujer justa. O Dios nunca le hubiese enviado a su profeta a quedarse con ella. Pero Dios conoce sus necesidades. Párrafo 32. Ella salió al patio. El profeta salió hacia de la ciudad por visión intentando encontrar un patio con una mujer en él. Y él estaba caminando por las calles buscando la visión que el Señor le había mostrado. Y al mismo tiempo ella salió de la casa. Se dio cuenta usted de que ella recogió dos leños. Dos leños eran. Yo soy un cazador. Y cualquier buen cazador sabe que la manera correcta de quemar un tronco en la noche es encender un tronco atravesado y seguir empujando las puntas hacia adentro. Ella tenía que encender eso, luego poner la harina y el aceite juntos. Y esa era la palabra, el espíritu con el fuego del Espíritu Santo para cocer eso en una torta, una sustancia que da vida. Ella recogió los dos leños y comenzó a regresar a la casa para sacar el aceite y la harina y ponerlos sobre el fuego. Y ella escuchó una voz, y cuando ella volteó, ahí había un hombre mayor muy amable, con la barba por toda su cara, cabeza calva, inclinado por encima del portón con un pedazo de piel de cordero envuelto alrededor de él. Y él dijo: ¿Me pudiera traer usted un poco de agua para tomar? Párrafo 33. Mire a las personas que temen a Dios, siempre están dispuestas a compartir. Ella lo vio a él. Él solo era un poco diferente que muchos hombres. Y hay algo acerca de un cristiano que es diferente. Yo me puedo imaginar a ella diciendo: Esa voz me suena muy bien. Ella contestó.
Cortésmente asintió con su cabeza que ella iría a traerle agua y compartirla con él. Y mientras ella se comenzaba a ir, ella volvió a escuchar la voz otra vez y dijo un tono: en tu mano, tráeme un pequeño bocado de pan. Entonces ella volteó y sin duda tenía lágrimas en sus ojos. Ella dijo esto: Señor, esa es la razón por la cual salí al patio para tomar estos dos leños. Y solo tengo un puñado de harina y una cucharada de aceite. Los he mezclado juntos y lo he preparado. Y tengo estos dos leños para hacer un fuego y cocer una torta para mi hijo y yo. Nos la vamos a comer y moriremos. Y ella lo miró a él. Y él dijo: pero primero hazme la torta a mí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. Ponga a Dios primero, ponga su palabra primero, ponga su espíritu primero, póngale a Él primero. En vez de eso, nosotros le ponemos a Él al último. Primero, tráeme una pequeña torta. ¿Qué va a hacer ella? Ve así. Si ella es obediente a la palabra, ella se da la vuelta y comienza, no sabiendo por qué ella lo estaba haciendo. Los hombres y mujeres que son guiados por el Espíritu de Dios a veces hacen cosas que no saben que están haciendo. Se dio la vuelta y comenzó a entrar a la casa, y entonces ella volvió a escuchar esa voz, esa gloriosa palabra salió de su boca. Así dice el Señor. Ella entonces supo quién era. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Porque ella estaba dispuesta, ella puso a Dios primero, ella estaba segura que Dios haría algo, ella se aferró. Párrafo 34. Muchas veces cuando el problema llega a nuestra casa, es una bendición disfrazada. Algunas personas pueden decir, bueno, usted está enfermo solo porque usted no está bien con Dios. Eso significa eso. Job estaba bien con Dios y él estaba enfermo, pero es Dios probándolo a usted, poniéndolo en una prueba para ver lo que usted hará. Quizás él permitirá que el doctor diga eso por un propósito. Entonces, cerca de la venida del Señor, Dios va a venir por una iglesia. Él nunca preguntó y cuestionó, ¿tendré yo una iglesia? ¿Tendré yo justicia? Pero ahí aquí estaba la pregunta que Jesús hizo. ¿Encontraré fe cuando yo venga? Dios lo está poniendo en una prueba, quizás para probar su fe. Todo su problema y la muerte a la puerta se cambió con un así dice el Señor. Ella y su hijo y Elías comieron muchos días del barril y nunca se acabó ni tampoco se secó la botija de aceite porque ella estaba cierto de Dios. Párrafo 35. Me recuerda de una pintura alemana en Alemania. Es como un grande cuadro de la traición en el bosque Lau, tan grande que tuvieron que construir un gran edificio colosal de $500,000 para meter ahí la pintura. El cuadro alemán se llama La Nube. Y cuando usted está muy lejos de esta pintura, es la más visible, miserable y deprimente cosa que usted haya visto. Es un montón de nubes mezclándose juntas. Y mientras usted comienza a caminar hacia la imagen, le da un horror. ¡Oh, qué terrible se ve eso! Pero cuando usted se acerca con... son alas de ángeles batiéndose juntos, ¿sí? Se mira diferente cuando usted llega ahí. Quizás esa es la manera en la que es con usted en esta noche. Usted no sabe exactamente por qué usted está enfermo. Usted no sabe por qué, qué tal esto, pero quizás es una bendición disfrazada de algo que tiene un fin oscuro y temebroso para usted. Pero queda que sean las... puede que sean las alas de los ángeles abatiéndose juntas. Si usted solo está asegurado de que de Dios, usted está seguro que Dios sana a los enfermos. Sí, usted está seguro que Dios aún derrama de su Espíritu Santo sobre su pueblo. Entonces tome su promesa y aférrese de ella hasta que Dios conteste, porque Él ciertamente contestará la oración. Párrafo 36. Inclinemos nuestros rostros mientras pensamos en esto. ¿Estamos seguros que es la voluntad de Dios salvarlo a usted?
Ustedes, radioescuchas, piensen en ello. ¿Es la voluntad de Dios salvarlo a usted? ¿Está usted seguro de lo que es? Usted, hombre pecador, quizás en el billar o en la cantina, afuera en el carro con la esposa de otro hombre, bebiendo, usted que está ahí con el cigarrillo en su boca, ¿está usted seguro que Dios es un Dios de sanidad que puede perdonar sus pecados y quitarle toda iniquidad? Ustedes aquí en la audiencia que no conocen a Cristo como su Salvador, ¿está usted seguro que Dios perdona al pecador? Usted sin el Espíritu Santo, ambos aquí y en la radio, ¿está usted seguro que es la voluntad de Dios darle a usted el Espíritu Santo? ¿Está usted seguro que las Escrituras están inspiradas cuando Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Está usted seguro de eso? Párrafo 37. ¿Está la certeza en ustedes, personas enfermas, que Jesús fue herido por sus transgresiones, molido por sus iniquidades y el castigo de su paz fue sobre él y por sus llagas fue usted sanado? ¿Está usted seguro que es Dios? Sí, es la voluntad de Dios, sí está pidiendo por lo que sea que usted necesita mientras oramos, usted lo recibirá. ¿Cuántos aquí en la audiencia visible levantarían sus manos y dirían, hermano Branham, yo tengo necesidad de Dios en esta noche? Yo levanto mi mano para decir que tengo necesidad de Dios, que Dios me lo conceda. Quiero que usted me recuerde en oración. Aquí en la audiencia visible, levante su mano. Ustedes en la radio, levante su mano. Donde quiera que usted esté, en el hospital, donde sea, diga, Señor, sé misericordioso conmigo. Yo te necesito y yo estoy seguro de que tú eres. Tu Hijo Jesús murió para darme el deseo de mi corazón. Porque Él me redimió completamente de regreso al lugar de donde caímos, al jardín del Edén. Ahora lo acepto. Párrafo 38. Oremos. Clemente Jehová, el Dios de Elías, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que trajo de nuevo a Jesús, su Hijo, de entre los muertos. Lo levantó como una propiciación por nuestros pecados y lo ha levantado para nuestra justificación. Y el poeta lo expresó muy bien cuando él dijo, viviendo, Él me amó, muriendo, Él me salvó, sepultado, Él llevó mis pecados lejos, resucitando, Él me justificó libremente para siempre. Algún día Él vendrá, ¡oh, glorioso día! Señor, mira esas manos alrededor del país que se han levantado ahora hacia ti. Tú, quien conoces el corazón de los hombres y mujeres, niños y niñas, concede, Señor, que el Espíritu Santo no deje a ninguno fuera, sino que le dé a cada uno de acuerdo a sus necesidades. Y nosotros sabemos que tenemos tu palabra que dice, de acuerdo a su fe, ellos recibirán. Dales a ellos fe esta noche, Señor, y que ellos estén seguros de cada promesa de Dios es verdad. Si tan solo ellos esperan. ¿Por qué? Está escrito, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, enséñanos a esperar en ti, que nos agarremos de la vida eterna y de cada promesa en la Biblia y que esperemos en ti por la salvación de nuestras almas, por el bautismo del Espíritu Santo, por gozo en nuestros corazones, para sanidad de nuestros cuerpos, para cada bendición redentora por la cual tú muriste en el Calvario. Tengamos fe en esta noche para saber que Dios no hizo que Cristo sufriera en vano. Eso fue para todas las generaciones. Porque está escrito, el que quiera venga. Mientras venimos, Señor, concédenos que recibamos. ¿Por qué te lo pedimos? En el nombre de Jesús, tu Hijo, mientras te lo encomendamos a ti. Amén. Párrafo 39. Me gusta ese canto con el que el órgano está tocando tan dulcemente. Solo creer. ¿Cuántos saben quién escribió ese canto? Un amigo mío, Paul Radel. Yo solo era un pequeño niño recién ordenado en la iglesia bautista mientras yo me sentaba a los pies de Paul. No hace mucho yo estaba en el tabernáculo Rideger en Fort Wayne. Paul predicó el mismo mensaje que yo estoy predicando aquí, el bautismo en el Espíritu Santo. Él creía en sanidad divina, el poder de Dios, la segunda venida.
Cuando él se estaba muriendo en el hospital en Los Ángeles, cuando la escuela bíblica de Moody envió a un cuarteto para cantarle a él, ellos tenían cerradas las persianas de todas las ventanas. Paul tenía un buen sentido del humor. Él dijo: ¿Quién se está muriendo aquí? ¿Yo o ustedes? Ellos estaban cantando: Más cerca de ti, mi Dios. Él dijo: Levanten esas persianas y cántenme un canto feliz del Evangelio. Así que comenzaron a cantar: Allá en la cruz donde mi Salvador murió, allá donde clamé por el lavamiento de mi pecado, ahí fue aplicada la sangre a mi corazón. ¡Oh, gloria a su nombre! Párrafo 40. Paul dijo: ¿Dónde está Luqui? Ese era su hermano. Su hermano, él anduvo con él por los campos predicando el Evangelio, así como mi hijo y yo salimos juntos. Y Luqui estaba en el cuarto de al lado. Él no quería ver a su hermano morir. Dijo: Díganle a Luqui que venga aquí. Y Luqui entró en el cuarto. Él tomó la mano de Luqui. Él dijo: Luqui, hemos estado juntos por mucho tiempo, hermano. Hemos estado en muchas batallas por el Señor. Pero pienso en esto. Luque, en 5 minutos desde ahora yo estaré parado en la presencia de Jesucristo, vestido de su justicia. Apretó la mano de su hermana y se fue a encontrarse con Dios. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes con nuestra partida, dejar tras nosotros huellas en las arenas del tiempo, huellas que quizás otro navegando en la vida solemne para un desamparo y un hermano naufragando, que al verlas como cobre, ánimo, otra vez, nosotros hacemos huellas para que alguien camine en ellas. Seamos soldados valientes de la fe mientras cantamos la alabanza de Paul esta noche. Que Él nos escuche desde el cielo. Si eso fuese posible para que lo escuche un hombre justo mientras cantamos, solo creo, mientras adoramos a Dios, solo creo. ¿Están ciertos de Dios? Aférrense, creer. Todo es posible, solo creer. Solo creer. Solo creer, todo es posible. Solo creer. Párrafo 41. Último. Ustedes en la radio y ustedes también presentes, me pregunto si ustedes levantarían su mano y cantarían conmigo esto que va así. Ahora creo, todo es posible, ahora creo. Levantarían su mano a Dios y cantarían conmigo. Ahora creo, creo a Dios, me voy a aferrar, ahora creo. Todo es posible, ahora creo. Solo adoren a Él con este canto. Ahora creo, oh, ahora creo. Todo es posible, ahora creo. Tratarémosle así. Ahora recibo. ¿No hace usted recibe su palabra? Ahora recibo. Todo es posible. Cada promesa, ahora recibo. Recibo a Cristo en mi corazón. Ahora recibo, ahora recibo. Todo es posible, ahora recibo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la ley. Recordando, estamos leyendo este glorioso mensaje titulado Estad ciertos de Dios. Servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 8 de julio del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 42 al 51. El Señor Jesucristo les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: Estad ciertos de Dios. Predicado el 8 de julio del año 1959. Párrafo 42. Ahora, quiero que ustedes sepan, amigos, mientras estamos cerrando esta reunión, si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, o si usted ha sido una estrella errante. Y esta noche usted ha aceptado a Cristo durante esta reunión para venir a casa a Él. Regrese a su iglesia, por favor, hágalo. Si usted no tiene iglesia, encuentre una. Si usted no tiene otra opción, el hermano Littlefield nunca me dijo que dijera esto, pero el hermano Littlefield sé que él es un hombre de Dios. Yo sé que el hermano Hall es un hombre de Dios. Yo conozco a estos hermanos aquí, muchos de ellos que son hombres de Dios. Únase a sus iglesias. Ellos le harán bien a usted. Yo solo puedo ser un evangelista. Ese es mi llamamiento. Ellos son pastores que lo alimentarán y lo pastorearán, pastorearon
a usted hasta que Jesús venga. Al fin ellos son los vigilantes. Jesús le dio a ellos 2 denarios, la palabra y el espíritu. Si ellos necesitan algo más, él lo dará cuando él regrese. Amén. Ustedes conocen la parábola del buen samaritano, 43. Ahora vamos a orar por los enfermos. Ahora yo, ¿hay alguno aquí que nunca ha visto, estado en una de mis reuniones antes donde oro por los enfermos? Levanten sus manos, solo unos cuantos. Pues creo que haré esta cita rápidamente, que yo creo y me paro sobre esto. Que Jesucristo no está muerto, sino que Él está vivo. Yo creo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo en principio, el mismo en poder. La única diferencia en Él es que Él está ahora en la forma del Espíritu Santo. Antes, Él estaba en un hombre, Jesucristo, cuando Él estaba aquí en la tierra. Pero Él envió su Espíritu Santo de regreso. Amén. Y está en toda la Iglesia Universal, todos los creyentes. Ahora, yo creo que las mismas cosas que Él hizo, Él prometió que nosotros también debíamos hacerlas. Párrafo 44. Ahora, anoche mientras yo iba a... Usted ve, esa señal del Mesías era solo para los judíos y los samaritanos, no para los gentiles. Los gentiles no estaban buscando la venida de Cristo. Ahora, los judíos y samaritanos no lo están recibiendo, pero los gentiles lo están recibiendo. ¿Amén? ¿Por qué? Es porque los gentiles están buscando la venida de Cristo. ¿Ve? Dios, si esa fue la manera que Él lo hizo la primera vez, se dio a conocer a sí mismo como el Mesías por medio del discernimiento de sus pensamientos, diciéndole a la mujer en el pozo que tenía esposos ilegítimamente y diciéndole a Pedro cuál era su nombre y otras cosas como esas. Y por medio de eso, no por medio de sanar a los enfermos. Ellos ya habían sanado a los enfermos antes de eso, pero ellos sabían que él era el profeta del cual Moisés habló que vendría, el Dios profeta. ¿Cuántos entienden eso? Levanten sus manos. Y ellos dijeron, por esto sabemos que tú eres el Mesías. 45. La mujer en el pozo, ella era una prostituta. Pero ella conocía más de la Biblia que la mitad de los predicadores en América. Eso es correcto. Los predicadores de ese día, porque aquellos predicadores dijeron, este hombre es un adivinador. Esa es la razón que él puede discernir sus pensamientos. Y Jesús dijo, ustedes hablan eso en contra de mí y les será perdonado. Pero cuando el Espíritu Santo venga y ustedes hagan la misma cosa, hablar en contra de eso, nunca les será perdonado. Eso es blasfemia, porque llamaron al espíritu que él tenía en él un espíritu inmundo. Llamaron al Espíritu de Dios, las obras del Espíritu de Dios, las llamaron un diablo, Belcebú. Él dijo que eso es imperdonable. 46. Ahora, si usted es espiritual, usted ha captado estos mensajes que yo he estado predicando. ¿Cómo es que anoche ellos enviaron a Belcebú, el dios de Ecrón, para consultarlo? Usted debería ser lo suficientemente espiritual para entender cuál es lo correcto y lo errado. ¿Qué es y qué no es? ¿Alguna vez vio usted a un espiritista, espiritualista, predicar el evangelio y sanar a los enfermos? No, señor. Satanás no puede echar fuera a Satanás. El diablo no puede sanar. Jesús dijo, si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está dividido.
Satanás no puede sanar. Dios es el único que puede sanar. Dios es el único creador. Satanás puede pervertir lo que Dios ha creado. ¿Y qué es injusticia? Es justicia pervertida. Ahora, permítanme decirlo. Estamos en una audiencia mixta, pero yo soy su hermano. Usted escucha a su doctor. Ustedes hombres casados, ustedes vivan con su esposa como su esposa. Es el hecho sin mancilla. Pero si usted hace el mismo acto con otra mujer, usted se irá al infierno por hacerlo. El mismo acto, pero pervertido. Toda injusticia. ¿Qué es una mentira? Es la verdad mal interpretada. Todo lo que el diablo puede hacer es pervertir la justicia. Él no puede crear. Él no es un creador. Dios es el único creador. Así que se requiere de la creación para sanar. Y Dios es el único sanador. Amén. 47. Jesús, cuando Él estuvo aquí, Él dijo, no hago nada hasta que el Padre me lo muestra. Él vio una visión. Todo lo que Él hacía, Él dijo, no hago nada hasta que el Padre me lo muestra primero. San Juan 5, 19. Así que es por visión. Ahora, Él prometió esas cosas. Él le dijo a sus discípulos, cuando el Espíritu Santo venga, no vayan delante de los gentiles. Antes, háganlo en la casa de Israel. El día vendría para los gentiles. Ahora es su día. Se introdujo a sí mismo de esa manera, el Mesías. Y la mujer, cuando ella vio que Jesús le dijo eso, ella dijo, Señor, percibo que eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos dirá todas estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre quien me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? 48. Si esa fue la señal del Mesías, entonces cuando era el cierre de su edad, Él tiene que dar la misma señal mesiánica hoy. Si no es así, no es el mismo Mesías. La misma vid dará uvas. Usted no ve calabazas saliendo de una vid. Las sandías no salen de una planta de melón. Usted encuentra sandías en plantas de sandía, uvas en vides y calabazas en plantas de calabaza. Y usted encuentra el Espíritu de Cristo en los hijos de Cristo. Nosotros vamos a la iglesia para encontrar el Espíritu de Cristo y encontramos credos y encontramos leyes y doctrinas. El Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo, está en la iglesia. Amén. 49. Si yo le dijera que yo tengo el Espíritu de Al Capone, más vale que usted llame a la policía, me arresten. Pueda que yo tenga su pistola. Si yo le dijera que tengo el espíritu de un pintor de arte famoso, ¿usted esperaría que yo pintara estos montes que están aquí afuera tan reales a como lo son? Porque eso es lo que el pintor haría si yo tuviera su espíritu. Si yo tuviera el espíritu de Cristo, yo haría las obras de Cristo. Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Y si la iglesia no hace las obras de Cristo, entonces no le crea a esa iglesia. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Amén. Y lo hemos pervertido por medio de obras de los hombres, doctrinas de hombres. La Biblia dice, en los postreros días vendrán hombres soberbios, vanagloriosos y amadores de los placeres más que de Dios, traidores, falsos, acusadores, infatuados,
y aborrecedores de aquellos que son buenos. Usted dice, ellos son los comunistas. No, ellos son cristianos, así llamados. Ellos son miembros de iglesia, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Diciendo, oh, Dios hizo eso en otra edad, no en esta edad. La Biblia dice, a los tales evita. Nosotros estamos viviendo en ese día. Párrafo 50. Ahora, le voy a dar a usted una escritura. Después, voy a hacer el llamado para la línea de oración. Como hablé hoy en la dedicación, todo está perfeccionado en tres. Jesús vino en tres. Dios está en tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mil disculpas, mis hermanos, con la lectura. Ahora le voy a dar a usted una escritura. Después voy a hacer el llamado para la línea de oración. Como hablé hoy en la dedicación, todo está perfeccionado en tres. Jesús vino en tres. Dios está en tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos tres son uno. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Esos tres son uno. Cuando un bebé nace en un parto natural, la primera cosa que sale de la madre es agua, sangre, espíritu. Cuando Jesús murió en la cruz, Él construyó lo que conformaría el nuevo nacimiento. Agua, sangre y espíritu. Todas las cosas naturales tipifican las espirituales o lo espiritual tipifica lo natural de cualquier manera. Párrafo 51. Ahora noten. Y esto, la venida de Jesús es tres veces. ¿Sabían ustedes eso? Jesús vino la primera vez para redimir a su novia. Él viene la siguiente vez. Nosotros somos arrebatados para encontrarnos en el aire. Somos arrebatados para encontrarnos con Él. Él viene a recibir a su novia la siguiente vez que Él viene. Él viene como rey y reina para reinar en la tierra con su novia. Tres venidas, correcto. Y la iglesia está en tres etapas. El que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es santo justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma y Gomorra, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos saben que Jesús dijo eso? Digan amén. La congregación dice amén. ¿Qué es eso? Un día tal como ese día, miren la perversión. Homosexuales, estaba leyendo un periódico la semana pasada cuando estaba en Los Ángeles en una reunión de los hombres cristianos de negocio en la cual era su boxeador. Y la homosexualidad se incrementó 40% en el último año. Niños, hombres, viviendo unos con otros, viviendo en cuartos de hotel, perversión en curso natural de la vida está siendo pervertido, porque las mujeres se han menospreciado tanto a sí mismas y llegan a ser tan comunes que ha pervertido al hombre, mentes pervertidas, mujeres viviendo con mujeres, hombres viviendo con hombres, tal como Dios dijo que acontecería, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Vamos a parar un momentito. Mil disculpas por el servicio de internet.